¿no? La tribu tiene 15 años y si yo tengo que mirar hacia atrás los 15 años, estoy seguro que las dos radios del Moscaset están en la lista de las primeros, de las cinco cosas más importantes de nuestra historia, ¿no? Centralmente con el Moscaset y con aborígenes por una razón que es muy concreta, que es entender que la, digamos, que la construcción en red con proyectos del interior de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina son estratégicos en la construcción de la autonomía política. Digamos, centralmente por eso. Digamos, porque, digamos, en la misma razón que nos ha llevado a nosotros a hacer una radio en la ciudad de Buenos Aires, entendemos que es estratégico que cada proyecto y colectivo autónomo, político y cultural pueda desarrollar sus propios medios de comunicación. En el caso del Moscaset, digamos, fundamentalmente en el montado y en el desarrollo cotidiano de, la, de un proyecto radiofónico, y en el caso de los de aborígenes, del proyecto de aborígenes, bueno, digamos, generando condiciones conjuntamente con ellos para que puedan ser cada vez más autónomos en la construcción del relato de su vida cotidiana. Quien ve no puede quedarse sentado. La tribu, 88.7 MHz. La impaciencia furiosa. Por internet, un día pescamos las conclusiones del último congreso que había tenido el Moscaset y había un apartado que planteaban el problema de la comunicación como un problema estratégico y que tenían que desarrollar líneas en ese sentido que nunca habían desarrollado. Nosotros estábamos en un momento muy bueno en la tribu, que teníamos ganas de empezar a salir a acompañar el proceso de construcción de nuevas emisoras. Y entonces, nos, como decimos nosotros, nos tiramos la pileta, hicimos un viaje por acá. Tardamos un año y medio más o menos en conocernos, construir confianzas, elaborar el proyecto junto con ellos, y así fue empezando la cosa. Después nos contactamos con ustedes para ver si podían ayudarnos en la planificación del proyecto, en conseguir los recursos. Y bueno, este año, con suerte, gracias también a ustedes, por ahí estamos montando la tercera FM, ya estándose al aire. Así que bueno, proyecto de 5 radios y una móvil para acceder a los lugares que ellos no son muy inaccesibles y poder, aunque sea grabar y hacer producciones que después se puedan pasar en estas 5 emisoras, ¿no? Las radios aparecen como un medio que puede potenciar de una manera muy contundente todo ese trabajo de construcción de comunidad que se viene realizando en el Moscaset, es decir, ya sea desde poner, empezar a poner en contacto lugares que están súper alejados, hasta la posibilidad, por primera vez para muchas personas que están ahí, de hablar y de que alguien los escuche, ¿no? Si pensamos que hay familias que viven en el medio del monte santiagueño que para entrar en contacto con otra familia tienen que caminar 5 kilómetros por un camino que no existe. La radio, hablar por radio es para muchos la primera vez que alguien que no es de su familia los escucha, ¿no? Eso para las personas que vivimos en las ciudades es, por ahí nunca nos pensamos, ¿no?, que uno puede vivir sin ser escuchado por otros. Las radios funcionan, digamos, de una manera elemental para la comunicación de las familias, casi como un teléfono, y aparte de desarrollar su programación, sus criterios de musicalización, sus contenidos y sus peleas por la soberanía de las ideas y de las decisiones de la vida cotidiana, también reconstituyeron un diálogo social que estaba muy fragmentado en esas provincias, mucho más que en la ciudad de Buenos Aires. Había sido destruido por la dictadura y hoy sigue siendo destruido por una buena parte de las
de los políticos de la gobernación de esas instancias, ¿no? Lugares muy, muy, muy... Santiago del Estero casi tiene una política de la época feudal, ¿no? Digamos, muy extrema. Y entonces las radios han ayudado a recomponer, achicar las distancias entre los que pueden tomar decisiones sobre la vida cotidiana y los que hasta ese momento estaban en un espacio de pasividad absoluta, ¿no? La radio de la FM del Monte, la radio de Quimilí. Si bien lo que te decía es una radio que está al lado de un pueblo que no es tan aislado, tuvo un crecimiento muy, muy rápido, muy maravilloso. Inmediatamente la gente del pueblo se volcó a escuchar la radio del Monte, la radio del Mocase. Digamos, tuvieron muy buena llegada, muy buen contacto con la gente del lugar. Hay un caso, un chico que se llama Darío, que cuando se enteró que iban a poner la radio, él quería hacer un programa de deportes ahí y empezó a aprender a leer y a escribir para poder hacer el programa de radio. Y eso es una cosa única, es maravillosa. Aparte, es increíble hablar con él por la visión que tiene de la radio y del lugar en el que está. Es realmente fantástico. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte. Y es la radio más escuchada, tiene más, digamos, más alcance que todas. Me hace que estamos ganando bastante. Y por eso tratamos de hacer lo mejor posible y que salga todo bien. Y estamos llegando a muchos lugares que a veces es imposible, porque aquí Santiago del Estero tiene habitantes por todos esos montes que vos, poco monte que queda, pero queda, vas a encontrar un rancho, y bueno, hasta esos lugarcitos más escondidos llega la radio de nosotros, y bueno, llegamos también con esa música que a veces cuando uno está monte adentro, alegra mucho el corazón esa música también, y bueno, y a veces las palabras, los mensajes que podemos hacer llegar. O sea que la radio es todo. Para Tribu, digamos, significó muchísimas cosas. Casi desde una fundación de una mística y de una proyección nueva trasladada a un proyecto. Digamos, para nosotros, desde el primer día, el hecho de que la tribu pueda empujar proyectos nuevos ha sido como igual de importante que la existencia de la tribu, o más importante, ¿no? Cada vez haya más tribus y más, pero en los términos propios de esos proyectos, ¿no? No reproducir la tribu, sino que muchos sectores puedan llegar a poder decidir cómo quieren vivir comunicacionalmente y cómo ese espacio de comunicación construye consecuencias políticas.